realmente esto fue una noche muy especial, llena de reconocimientos, lleno de alegrías y satisfacciones también de parte de la señora Elizabeth hacia muchas mamás que merecen estar aquí y les da la oportunidad. Sí, la verdad que quisiéramos invitar a más mamás, pero hacemos aquí como el caso de esta bella dama que representa a los medios de comunicación y por medio de ella hacer llegar una felicitación a todas las mamás que hacen una labor tan importante en las calles, en la farándula y dándonos las noticias. Entonces es un pequeño homenaje a ella y ella hace llegar a todas las demás mamás que hacen un trabajo hermoso como el de ella. Seguro que sí, Patricia Aravena, realmente felicidades y decirle que Patricia realmente merece estar acá, una persona que realmente maneja 3 medios, maneja todo un personal y lo hace con mucho amor. Patricia, felicidades. Muchas gracias, Melini, gracias por tus palabras, pero muchas gracias a usted, señora Elizabeth, por haber pensado en nosotros, por estar aquí presente. Agradecerle porque también usted es una madre exitosa. Realmente los colchones Ortobón están creciendo por todo Bolivia y son ideales, son los mejores. Y muy orgullosa de haber pertenecido a este día y ser considerada por usted. Gracias a todos y este premio se lo merece toda la farándula, todos los colegas de la prensa. Seguro que sí, muy contenta y usted me imagino que aún más con la sonrisa de todas estas mamás. Sí, la verdad que para nosotros es una alegría tener tantas mamás conocidas, famosas y que realmente aportan a nuestra sociedad con su granito de arena. ¿Un mensaje para todas esas mamás en este mes tan especial? Que sean felices, eso es lo mejor. Así es, Patricia, ¿qué le quiere decir a todas las mamás? Aproveche usted. Especialmente a mi mamá, mil felicidades en este Día de la Madre y por supuesto a todas las mamás de Bolivia, que la pasen hermoso y que sean bendecidas. Así es. Bueno, muchas gracias y felicidades a ustedes, mamás exitosas, de parte de tu guía multimedia. Gracias y un saludo a toda esa gente hermosa que mira este programa. Aquí tenemos 2 lindas mamás que han sido premiadas gracias a Ortobón. La tenemos a la señora Roxana. ¿Cómo está? ¿Contenta con su regalo? Estoy contentísima. Pienso que ahora voy a dormir mejor que nunca. He tenido otras almohadas, pero no sé. Vamos a probarlas estas porque el colchón es bellísimo. Hasta ahora lo tengo y es muy cómodo y no se hunde en ninguna parte del lado que usted se ponga. Feliz y contenta. Feliz y contenta. Seguro que sí. Inesita, muy contenta usted también con este reconocimiento. Sí, feliz. La verdad que agradecer a Ortobón por este lindo gesto de juntar a todas nosotras mujeres, madres, trabajadoras, cruceñas, bolivianas que aportamos con lo mejor que podemos. Yo creo que esto es una muestra representativa de todas las madres que trabajan durísimo para poder criar a sus hijos. Así es, Inés. Bueno, señora Roxana, un mensaje para todas las mamás. Las felicito hoy en su día y digo que sigan adelante y que den los mejores ejemplos para sus hijos, porque desde chico es que se educa y se dan las buenas costumbres, porque ya cuando están más grandes debe ser muy difícil educar. Gracias a Dios he tenido 4 hijos, 3 hijas mujeres, 1 hijo hombre y me siento realizada porque tengo 9 nietos y todos, gracias al Señor, van por la línea recta. Dios quiera que nunca se desvíen porque siempre estoy, yo soy un poco caduca en eso. Estamos con la señora Fanny Mealla, muy contenta con este regalo y reconocimiento que la empresa Ortobón le ha realizado. Bueno, creo que Ortobón lo viene haciendo año tras año. Para nosotros ha sido una gran satisfacción y no dudamos que Ortobón también reconoce que las madres no solamente decidimos en el trabajo y en el hogar, sino en la compra de colchones. Así que para eso Ortobón es que premia a las madres. Decirles de que les deseo todo lo mejor, que sigamos como buenas madres cruceñas luchando por nuestros hijos, que no dudo que es el mejor trabajo que sabemos hacer las madres. Bueno, la señora Consuelo de Pirilo también ha recibido un reconocimiento gracias a Ortobón, contentísimo. Mira, feliz, orgullosa de estar en todo este ambiente, toda la gente que realmente son carismáticas, queridas de todo el pueblo, por eso estamos acá. Seguro que sí, un mensaje para todas las mamás. Bueno, que tengan paciencia con los hijos, que traten de ser como antes nos criaron, darle más cariño que dinero. Gracias, Ortobón.